velocidad. Eso pasa de vista. Sí. ¿Vale? Vale. Bona nit, senyores i senyors. Gràcies per l'assistència, per supòs, i gràcies que vull estendre a la Fundació Caixa Castelló, que recolza les nostres activitats culturals, i a la Universitat Jaume I, que ens cedeix el local. Encetem avui el cicle de conferències d'Ateneu de Natura, que s'allargarà tots els dijous de febrer, a la mateixa hora, a les 7, en aquesta mateixa sala, i porta per títol general La natura al teu abast. I l'encetem amb la conferència Aus migrant per Castelló, a càrrec de Miguel Tirado Bernat. Després, en dijous successius, la seguiran el dijous que ve nivells i exposició de plaguicides a l'atmòsfera de la doctora Clara Coscollà. El dijous següent, que estarem a 18, un llistonar novedós al desert de les Palmes, presentada pel botànic Roberto Rosselló, que ens parlarà d'una nova associació vegetal que s'ha descrit al nostre desert. I finalment acabarem l'últim dijous del mes en seguiment d'aus a Cinc Torres per Joan Castany. Bé, per parlar-los de la conferència i el conferenciant d'avui, potser cal començar pel principi. Començar per qualsevol dia abans de clarejar, tant si és a l'estiu com si és a l'hivern, tant si és a la primavera com a la tardor, a aquestes hores en què molts encara es regiren pels llençols, unes poques persones que s'estimen els ocells se'n surten d'hora de casa per enfilar-se cap a algun espai natural per muntar les xarxes a trenc d'alba. Enllestir aquesta feina, potser no massa lluny del lloc, continuaran les seues tasques científiques i completaran un transecte o practicaran alguna estació de control, que són diverses maneres de censar les aus. Més tard revisaran les xarxes i, si és el cas, deslliuraran curosament els ocells, li prendran després totes les dades biomètriques, li col·locaran una anella al turmell i el retornaran a la llibertat. En acabar, desplegaran i se'n tornaran, potser feliços, més feliços que abans, però no han vingut, potser a treballar a casa o als afers que els dies els porten. També podria ser al tard. I així, una setmana darrere de l'altra, un mes seguint a l'altre, any rere any, amb l'esperança i el convenciment que amb el seu treball i el de molts altres companys, alguns dels quals no coneixeran mai perquè estan en països llunyans, algun dia podran completar el mapa, el trencaclosques dels moviments migratoris de les aus que estudien, quan unes poques d'aquestes anelles, que tant costen de col·locar, es recuperen, per a la qual cosa caldrà la col·laboració, sempre molt agraïda, de terceres persones que, quan troben un ocell mort amb una anella, la pleguen i informen als organismes competents. Doncs bé, Miguel Tirado Bernat, el conferenciant d'avui, és d'aquesta gent que els dia, de la que gaudix fent treball de camp. És un enamorat de les aus, sens dubte. Però això no és tot. El senyor Tirado Bernat, ben recolzat de la seva formació en biologia i en informàtica, activitat a la qual es dedica professionalment, li agrada d'elaborar la informació tan treballosament assolida, estudiar-la, reflexionar-la i extraure les conclusions pertinents i fer-les saber als estudiosos o als seus conciutadans com ara avui. És precisament aquest treball de tota la informació que ens han aportat les recuperacions d'anelles d'un grup d'ocells del que em parlarà aquesta vesprada. Tot i que el senyor Tirado Bernat no és nou a la plaça i alguns de vostès ben segur que el coneixen, perquè és castellonenc de naixement i benicassut de domicili, defugiria les meves obligacions més òbvies de presentador si no en dic uns pocs apunts en allò tocant a la seva activitat com a científic de les ciències naturals. Començo per indicar-los algunes de les societats de les quals forma part. La Societat Espanyola d'Ornitologia, de la qual és a més anellador en actiu de categoria expert.
l'Institut Català d'Ornitologia, el Grup d'Estudi i Protecció de les Rapinyaires, el Grup d'Au d'Ornitologia, el Grup d'Estudi i Protecció dels Espais Naturals i alguna més. Apunto alguna activitat perquè se'n faiguen una idea. És el representant dels grups conservacionistes a la Junta Rectora del Prat de Cabanes Torreblanca des de l'any 2005. Va ser el coordinador del 17è Encontre d'Anelladors a nivell estatal que es va celebrar a Castelló de la Plana l'octubre de 2005. A la Societat Espanyola d'Ornitologia és comissionat a la Comissió d'Anelladors durant els períodes de 2008 al 2009 i de 2012 al 2016. Dins del seu treball d'investigació de camp de seguiment de la fauna podem citar, entre altres i sense fer-ho exhaustiu, l'estudi de la migració postnupcial d'aus rapinyaires al desert de les Palmes de 1997 a 2013, 6 anys es diu en seguida, quasi diari de finals d'agost a finals d'octubre. El seguiment de gavines i altres aus marines a l'entorn del port de Castelló de la Plana de 1999 al 2004, en 2 o 3 visites setmanals tot l'any. L'estació d'anellament d'esforç constant al Parc Natural de Prat de Cabanes del 2001 al 2010, és a dir, 10 anys, setmanal o quinzenal durant tot l'any. L'estació de cens al Prat de Cabanes Torreblanca en el mateix període i en la mateixa periodicitat. L'estació de cens d'aus al Penyagolosa i al Pla de Sant Joan al 2010. I actualment té actives l'estació de cens d'aus passeriformes als conreus abandonats de Mellers a Benicàssim, que es va iniciar el 2006 amb visita quasi diària tot l'any, i que apunto que aquest treball ha tingut algun fruit com un article publicat al Nemus 2, i l'estació de cens d'aus passeriformes al marjal de Benicàssim, al quadre Santiago, que sé que se l'estima molt, iniciat el 2013 i de visita també quasi diària tot l'any. I els anuncio que en el Nemus d'enguany, el proper, en sortirà publicat un estudi que ben segur sorprendrà a més d'un per l'extraordinària biodiversitat d'un espai tan menut a poca aigua que li deixen. Si no estigués ell present i la seva dona, potser diria que això és una mena de conciliar les seues obligacions familiars. Ja no pot anar tan lluny i ho fa venir quasi per arribar a un punt mig. Bé, no puc fer-ho perquè estan presents. Em resta, per acabar, fer una pinzellada de les seues publicacions. El senyor Tirado Bernat ha publicat en anglès, castellà o català un seguit d'articles en diverses revistes especialitzades en ornitologia o ciències naturals, sempre sobre les aus de les nostres comarques. En cito alguna tall d'exemple per quedar-nos amb l'olor. Per exemple, la migració e hivernada de los aguiluchos cenizos ibéricos en el País Valencià. O, per exemple, recuperacions de gaviotes en la província de Castellón. O ara, per exemple, a remarkable case of circuitous autumn migrations of the Bootle Eagles Hieratus pernatus from the Western and Central Mediterranean, en el meu anglès lamentable. Tendències poblacionals de rapinyaires migratoris al desert de les Palmes, etc., etc. Vull remarcar especialment ara una contribució molt important del senyor Tirado Bernat, i és el seu paper d'editor, de la persona que tira endavant les publicacions, clar i ras. Sense ell, algunes publicacions potser no haurien vist la llum. Ha estat coeditor de l'Anuari Ornitològic de la Comunitat Valenciana del període 1995-97, de l'Anuari Ornitològic de Castelló dels anys 2003, 2004, 2005, 6, 7 i 8, de les actes del primer congrés sobre fauna castellonenca del 2011. Ha estat editor en solitari del volum corresponent als anys 2009, 10 i 11 de l'Anuari Ornitològic de la Comunitat Valenciana. I pel que em toca de prop, els he de dir que és un dels 4 membres del Consell Editorial de la revista Nemus, que aquí en tenen una mostra, i és qui fa tota la maquetació. I no s'entendria avui en dia aquesta revista sense la seva imprescindible participació, perquè és una persona rigorosa, intel·ligent, treballadora, compromesa amb el medi natural i la seva investigació, perquè és, a més, un bon company dels seus companys. Els deixo en bones mans a Miquel, que ja deu estar delerós de contar-nos coses de les aus viatgeres. Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies, Enric. Sí, se sent, sí. Quedo un poc sorprès, no?, la quantitat de coses que han incidit ahir. Gràcies per l'exhaustivitat i per la presentació, ha sigut molt bonica. Bé, faré la presentació en castellà per petició expressa de la meva dona, que ha vingut a veure'm, i, bueno, no pot ser menys, no? La xarra que voy a dar trata sobre la migración de las aves en Castellón. Esto es una presentación que está básicamente basada en un artículo que publicamos en este último número de Nemus sobre recuperaciones de aves. Estas son las especies que vamos a comentar. La primera de la izquierda es la lavandera boyera, es una especie transahariana. La siguiente, hacia la derecha, es la lavandera blanca. Esta es presahariana, son aves que se quedan en invierno en el Mediterráneo. Esta de aquí es un colirrojo real, que es un ave también transahariana. Son las dos únicas transaharianas de toda esta muestra. Luego está el peche azul, que es uno de los pájaros más bonitos, por cierto, que tenemos por aquí. Es un animal que es exclusivamente migrante invernante. Luego el mirlo común, este lo conocemos todos. El colirrojo tizón, es otro presahariano, y luego el zorzal alirrojo y el zorzal común. Antes que nada, quería dar una pequeña visión general de la migración, porque, bueno, nosotros es verdad que estamos todo el día metidos en estos temas de la migración, pero, bueno, hay muchas cosas que damos por supuestas y que no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? La gente, pues, a veces o va bien recordar ciertas cosas de las principios básicos de la migración. Bueno, ¿por qué migran las aves? La respuesta más inmediata y más rápida es porque pueden, ¿no? Y la respuesta no está muy lejos de la realidad. Bueno, tenemos aquí entrada de última hora. Nada, tranquilo. Muy bien. Bueno, gracias a todos por venir. Antes que nada, ¿no?, os había agradecido la presencia. La verdad es que es muy agradable tener a gente delante con la que poder hablar de estas cosas. Espero que, bueno, que resulte interesante en alguna medida, ¿no?, o que pueda resultar instructivo en cierto modo. Bueno, lo que comentaba sobre las aves migrantes, hay unas 9.000 especies de aves en todo el mundo. El Paleártico Occidental, que es el área geográfica en la que se encuentra Europa, tiene unas 450 especies y prácticamente el 80% se pueden considerar migrantes en mayor o menor medida, ¿no? Eso quiere decir, indudablemente, que son los vertebrados de mayor movilidad de la Tierra, y efectivamente el hecho de que tengan alas, pues las hace, posibilita que se produzcan estos movimientos. En realidad, bueno, el hecho de las migraciones es evidentemente la inclinación del eje de la Tierra. La radiación que recibimos en invierno es 3 veces menor de la que recibimos durante el verano, lo que provoca, pues, evidentemente, que todo el ciclo de la naturaleza, pues, sea muy distinto en invierno que en verano. Es una cosa muy obvia para nosotros. En el trópico, por ejemplo, las aves prácticamente no migran. Allí todo el año tiene una temperatura muy igual y los movimientos de las aves son prácticamente, quedan reducidos a movimientos en búsqueda de las lluvias monzónicas o estacionales. Bueno, el tema de la migración en nuestro entorno geográfico, los millones de aves que se desplazan desde las latitudes altas, como comentamos, por el aumento de la radiación y el estallido de vida que se produce, lo que provoca es que una vez se termina la cría, los adultos, acompañados de los jóvenes, vuelven a los refugios invernales. Hay multitud de estrategias ecológicas que explotan las aves, ¿no?, para adaptarse al medio, lo que ha provocado una altísima diversidad de especies.
Bueno, en cuanto a los migrantes, antes hemos comentado que había presaharianos y transaharianos. Estos son clasificaciones que se hacen y que, bueno, lo que se clasifican en función de su migratología, ¿no? Pueden considerarse, hay diferentes clasificaciones. Una es la de migrantes completos o parciales. Los completos son las especies que se traslada toda la población hacia áreas ecológicamente distintas, como el caso que comentábamos, el colirrojo real, pues que todas las poblaciones se trasladan del norte de Europa hacia el África subsahariana. Las parciales son aves más norteñas que se desplazan hacia el sur, pero que se mantienen en parte tocando, en contacto con las áreas de cría. Luego otra clasificación, que es la que más se utiliza en ecología, es la de presaharianas y transaharianas. Las presaharianas son las aves que se mantienen en el entorno del Mediterráneo durante el invierno, y las transaharianas son aquellas que se desplazan al sur del Sáhara. El desierto es en sí el que está modelando las estrategias ecológicas de todas las aves europeas, prácticamente de todas las aves europeas. Es verdad que hay algunas especies que tienen poblaciones en las dos categorías, o sea, aves que se mantienen en el entorno del Mediterráneo y además aves que pasan el Sáhara. Pero realmente casi todas las especies se pueden catalogar como presaharianas o transaharianas. Esto está provocado, evidentemente, por la presencia del desierto del Sáhara, que es el desierto más grande del mundo. Está en una zona, además, templada, que es una zona que sería ideal para la invernada de las aves, pero que no pueden invernar porque, evidentemente, no hay nada que comer. En el Neártico, o sea, en América, no existe esta separación tan clara porque Mesoamérica y el Caribe son áreas de invernada posibles para las aves, entonces no existe esa separación ecológica. Voy a comentar un poquito los patrones de paso de las aves. Aquí en Castellón, cuando salimos al campo a estudiar aves, observamos las aves que vienen y van, evidentemente no las seguimos, y observamos patrones de presencia. El patrón de las aves transaharianas es muy similar. En todas las aves transaharianas tienen unos patrones muy parecidos. El paso suele comenzar a finales de marzo y termina a principios de junio, el primaveral. Dura aproximadamente unos 50 días, por hacer un número redondo. Mientras que el estival otoñal va de mediados de julio a finales de octubre y dura unos 95 días. Es mucho más largo. Esto es porque existe una fuerte presión en primavera por ocupar los territorios de cría. O sea, las aves, cuando han terminado la invernada, intentan ocupar lo más rápidamente posible las zonas de cría para conseguir los mejores territorios para poder criar. Y esto hace que vayan a la máxima velocidad posible. Sin embargo, en otoño lo que ocurre es que no hay esta presión por ocupar territorios invernales, y además esto se suma al hecho de que hay aves que tienen una sola nidada y se van enseguida, mientras que hay otras que tienen varias nidadas y que incluso, por ejemplo, pueden terminar la muda aquí en Europa, con lo que el paso en sí, el completo, el que observamos desde aquí, es mucho más largo. Estos serían casos de patrones de paso de aves transaharianas, con un paso primaveral muy marcado y otro paso otoñal muy marcado. Este caso es muy típico, se ve la curruca carrasqueña, que tiene un paso pues que tiene una duración en primavera de aproximadamente un mes y medio, y sin embargo en otoño va desde finales de julio hasta finales de octubre, porque en este caso lo que ocurre es que los jóvenes, una vez salen del nido, se van inmediatamente de las zonas de cría, mientras que los adultos se quedan, terminan una muda completa para empezar la migración. El caso de la trabilla norteña, es otro transahariano que tiene un patrón de paso parecido, o la golondrina común mismo, que tiene en este caso, bueno, el paso primaveral es más largo, pero bueno, eso es debido a que hay diferentes poblaciones en Europa y se producen varios picos. El mosquitero musical es otro ejemplo, pero el patrón es muy similar en todos los casos. El caso del ruiseñor, con un doble paso muy bien marcado. La curruca zarcera. Las presaharianas es un poco distinto. Hay una variabilidad muy grande en los patrones de presencia que observamos aquí mientras hacemos los censos, ya que en invierno las aves no tienen ninguna presión por mantener un territorio. Se mueven por donde quieren o donde necesitan para buscar alimento. Entonces, se producen varias estrategias. Un ave puede ser en invierno sedentaria, puede encontrar un territorio, defenderlo, o bien puede ser transeúnte, simplemente se dedica a buscar zonas adecuadas para alimentarse. Además, muchas aves en invierno son gregarias, lo que provoca también comportamientos que son un poquito distintos al de las aves territoriales.
En algunas aves sí que se observa el doble paso, del paso otoñal y luego un paso primaveral. Este es el caso del zarzal común, pero esto es un poco raro. Lo normal es que veamos cosas así, entradas de aves en los meses de octubre y noviembre, y luego pues un descenso gradual de la presencia de las aves sin un paso primaveral. Lo ocurre lo mismo con el mosquitero común, por ejemplo. En este caso pues hay picos invernales, hay cosas muy extrañas. No hay un patrón muy bien definido. En el caso de la tarabilla también hay un paso otoñal. Luego se observan muchas veces picos invernales, no todos los años, debido posiblemente al frío que empuja a las aves más hacia el sur. El paso primaveral es muy escaso. Lo mismo el corrilo jotizón, no se ven pasos primaverales. Y bueno, y extravagancias como este de la curruca capirotada, ¿no?, que se ven cuatro picos de paso a lo largo de su presencia, ¿no? No todos los años tiene este patrón. Eso es otra cosa curiosa, porque se producen variaciones en los patrones de presencia. Bueno, ya volviendo al tema del anillamiento, después de la introducción, comentar que el anillamiento existe en el mundo. La primera persona que anilló un ave fue Mortensen, un danés, en el año 1889, a los que les puso unas banditas de metal, unos estorninos, que consiguió recuperar al año siguiente. Actualmente hay más de 115 millones de aves marcadas en toda Europa y más de 2 millones de recuperaciones. Este es un poquito el mapa de el número de anilladores y el número de anillamientos por país en Europa. En España hay aproximadamente unos 750 anilladores y se marcan unas 300.000 aves cada año. Hay países como Inglaterra, Reino Unido, que tiene más de 2.000 anilladores, se marcan pues más de 1 millón de aves. Pero bueno, podemos ver que la actividad anilladora es realmente intensa en Europa. El 70% de los anilladores no son profesionales, que es el caso más habitual, ¿no? Bueno, el grupo AU de ornitología, que es donde yo pues hago mi actividad anilladora, es un grupo que tiene como idea básica la del tema del anillamiento para la ciencia y el conocimiento. Utilizar las aves como herramienta para monitorizar y entender los cambios ambientales que se producen. Hace ya casi 30 años que se fundó el grupo, que Joan Castaño lo fundó. Y bueno, a lo largo de todos estos años han sido innumerables las campañas y los trabajos que ha llevado a cabo y que sigue llevando, yo creo que casi con más fuerza ahora que antes. Se han anillado ya dentro del grupo más de 170.000 aves. Y esto ha dado un registro de más de 150 recuperaciones. Estos datos están sacados de la base de datos de la Oficina de Especies Migratorias, que es el organismo encargado de gestionar y centralizar los datos de anillamiento en España. En Castellón tenemos una base de datos con 1.145 aves recuperadas del extranjero. Como vemos en este mapa, está un poquito saturado, pero bueno. Se ven ciertos puntos que están coloreados en rojo de manera más intensa, que son puntos de paso muy típicos, por ejemplo, la zona esa de los Países Bajos y Bélgica, aquí en Suiza, en el Col de Bretolet, en la Tour de Balat, aquí también, en los Alpes, luego en el sur de Suecia, alrededor del Báltico, también se produce un pico de anillamientos. Son estaciones clásicas con las que hacen muchísimos anillamientos anuales. Otro de los datos que hemos analizado es la condición y circunstancia de la recuperación. La base de datos tiene más del 55% de las aves que se han recuperado en Castellón son aves que se han cazado. Hay también hasta un 20% adicional de aves de las que no sabemos exactamente cómo se han recuperado, pero que probablemente sean aves que procedan de la caza, ¿no?, y en las que el recuperado simplemente indica que ha encontrado una anilla. Esto produce un sesgo, que luego veremos cómo es muy marcado en algunas especies, ¿no? Por ejemplo, en algunos fringílidos y la curruca capirotada, hasta el 80% de las recuperaciones provienen de aves cazadas, y en especies cinegéticas prácticamente el 100%, ¿no?, como el caso del zorzal o el mirlo. Esto, pues, lamentablemente nos sitúa en la cola absoluta de Europa en lo que respecta a la caza, países pues como Chipre o Malta o Grecia, donde son unos auténticos salvajes, por no decir lo mismo de nuestros conciudadanos. La primera especie es la lavandera boyera. Esta es una especie transsahariana
que cría en todo el Ártico. Es una especie que está, tiene una distribución amplísima, tiene 5 subespecies que se diferencian muy bien por el diseño de la cabeza del macho adulto. En la península ibérica cría la subespecie Iberiae, y hay una subespecie que es la Cinerocapilla, que es italiana, que parece ser que ha llegado a hibridarse en el norte, en la zona de Cataluña, con Iberiae. Y luego los migrantes regulares que tenemos corresponden a la subespecie Flava, Flavísima, y a Thunbergi, que son, luego lo veremos de dónde proceden. Aquí en Castellón está ligada a siempre prados húmedos y a pastizales. Se asocia al ganado, el nombre de boyera evidentemente viene de eso, de que es un animal que sigue a los bueyes. Aquí, por ejemplo, hay una anécdota en el par de Cabanes. Había una población de toros, por decirlo así, de ganadería bovina, que permitía la presencia de una población de la bandera bastante grande. Había pues, fácil unas 30 o 40 parejas de la bandera boyera. El ganadero decidió irse de allí y con él se fue la lavandera. Y ahora mismo es un bicho que prácticamente no se ve en primavera ni en verano. Habrá alguna pareja criando suelta. En las migraciones se puede ver en prácticamente cualquier sitio. Es algo realmente llamativo. Hay 66 recuperaciones en Castellón de aves anilladas en el extranjero. 30 de ellas son de circunstancia conocida. Solo 7 son capturadas y liberadas con vida. Y el 96% de las aves que estaban muertas cuando se recuperaron fueron cazadas, en este caso trampeadas. Son animales que muy probablemente se hayan cogido al enfilar, ¿no? Por lo que vemos es este grupo de aquí, de trampeadas. Hay también, este caso es el que comentaba, que en el caso del que el recuperador solo indica que se ha encontrado, pues posiblemente sean aves cazadas, ¿no? Es lo fácil que suele ocurrir en estos casos. Ah, de las aves que se han anillado en Castellón no se ha recuperado nunca ninguna fuera. Y bueno, y por lo que vemos de la distribución de las recuperaciones en la provincia, vemos que básicamente se encuentra a lo largo de la costa, aunque también hay algunas recuperaciones en el interior. Este es el mapa de las recuperaciones. En verde se puede ver el área que ocupan las aves cuyo origen es conocido, o sea, las aves que se sabe que el día que se anillaron estaban en zona de cría. Como vemos, hay aves que vienen desde muy lejos, ¿no? Como es la zona de la península escandinava. Allí es donde cría la subespecie Thunbergi, que es la que comentábamos antes. Luego también en Polonia hay datos, muchas de ellas vienen de Alemania, que esto es la zona de cría de la subespecie nominal de Flava. Y bueno, la distancia media desde el punto este negro de aquí que se ve, que es el centroide de los polígonos dibujados, hay 1813 kilómetros. La ave de mayor edad tenía 16 años, pero esto no es un dato real. Eso es posiblemente que alguien tenía a la niña en el cajón y la envió a Madrid 16 años después. Se la encontró un día, porque los bichos estos no viven más de 3 o 4 años. La ave con mayor velocidad de vuelo fue de 110 kilómetros al día y la mayor distancia recorrida 2.440 kilómetros. Aquí, como vemos, el gráfico de arriba indica cuándo se anillaron las aves y abajo cuándo se recuperaron. Vemos que el anillamiento se produce básicamente durante el paso en Europa y aquí vemos pues un pico cuando empieza la temporada de caza, pues porque casi todas están recuperadas en la época de caza. Estos son las edades de las aves, que se recuperan más adultos que jóvenes. En fin, la muestra no es muy grande y no podemos hacer una inferencia muy clara sobre este tema. Otra especie, la siguiente, la bandera blanca. Este bichillo pues es un animal súper común, cría en toda Europa y Asia, llega incluso hasta el Pacífico, incluso entra en África, hasta los climas subtropicales. Es una ave con un éxito evolutivo muy grande. Se encuentra normalmente junto al agua, en casi cualquier sitio, zonas abiertas, despejadas. Tiene 9 subespecies, en Europa solamente hay 2, la Yarrelly de Gran Bretaña, que aquí prácticamente no se ve nunca, y Alba, que ocupa todo el resto de Europa. En Castellón está prácticamente solo ausente en las zonas más secas o en las zonas montañosas. El resto se puede encontrar en casi cualquier sitio, muchas veces al lado de los pueblos. Es uno de los sitios más típicos para encontrar esta especie. Los pasos que observamos son muy extensos. Es muy posible que incluya
tanto aves foráneas como aves locales o de poblaciones relativamente cercanas en desplazamientos posnupciales de corto recorrido. En cuanto a la condición y circunstancia de las recuperaciones, tenemos 22 recuperaciones, tan solo una fue liberada con vida, indica cazada y liberada con vida, posiblemente un enfilatador que se ha pillado de ella y la soltó, y el resto, bueno, lo de siempre, aves cazadas, trampeadas, etcétera. El origen de las recuperaciones es, de nuevo, bastante costero. Y la zona de origen de estas aves es relativamente sureña. Está en el centro de Alemania aproximadamente, la zona de influencia de las poblaciones nidificantes. 4 de Alemania, 4 de Suiza, 1.290 kilómetros de distancia media recorrida. Y en cuanto a los datos extremos, el ave de mayor edad era en 6,7 años, que posiblemente también se deba a una anilla tramitada muy tarde, y una distancia máxima de casi 2.000 kilómetros. En cuanto a las recuperaciones, bueno, no hay recuperaciones durante el paso prenupcial, y los anillamientos lejanos se producen básicamente entre junio y septiembre, que es la época durante la que se anillan estos animales. La mayoría de aves que se recuperan son jóvenes, una proporción de 3-1, que es lo típico en casi todas las especies en estas épocas del año. La proporción de edades, como digo, pues eso, prácticamente son todas jóvenes, que se corresponden con las barras azules. La siguiente especie que estudiamos es el peche azul. Este bichillo, esto es una especie interesante, es una especie holártica, cría en todo el Ártico, llega incluso al estrecho de Bering e incluso a Alaska. Pero es un ave que nidifica muy al norte, a partir del paralelo 50 hacia arriba. Todo el resto de poblaciones que nos encontramos más al sur son poblaciones relictas que quedan desde la última glaciación. Cuando hubo la última glaciación, empujó a multitud de organismos hacia el sur, y cuando los hielos se fueron retirando, casi todas las especies que había se desaparecieron o se retiraron con los hielos, pero algunas se quedaron refugiadas en determinadas zonas, en montañosas normalmente, donde tenían condiciones similares a las que necesitan, que son frías. Eso ha provocado también una subespeciación bastante importante. Y bueno, básicamente las que tenemos en Europa son Cyanecula, que es la que cría en toda Europa, y en Asia es la subespecie más abundante, y luego Especica, que cría en la península escandinava, y Namnetum, que es una subespecie del oeste de África. De Francia, África no, no crían. En Castellón es común en zonas húmedas durante el paso. Esta especie tiene 12 recuperaciones y 10 lo han sido por los anilladores. Es solamente una cazada. Tiene un comportamiento un tanto peculiar, va mucho por el suelo, es muy escondediza y está siempre en zonas de agua, y no son sitios donde los cazadores pues tengan costumbre de ir a cazar, por lo visto. Aunque está protegida, evidentemente, como otras muchas, pero eso no es limitación para que se cacen igual. Como vemos, las recuperaciones se concentran en la costa, básicamente, que es donde tienen el hábitat que necesitan en invierno. Hay 9 ejemplares con origen conocido, 4 de Bélgica, 2 de Países Bajos, 1 de República Checa, Hungría y Alemania. Es una franja muy estrecha y muy amplia. Todo esto está digamos, pues jalonado de pequeñas poblaciones nidificantes. El bicho empieza a ser común a partir del mar Báltico, para arriba. Bueno, la distancia media recorrida no es excesivamente grande, son 1.380 kilómetros. Y en cuanto a la ave de mayor edad, este sí que es un dato que es bastante fiable por el origen de las recuperaciones, que son básicamente anillamientos, era de 1,6 años. La velocidad media de vuelo era unos 53 kilómetros al día. Y la mayor distancia, 1.780 kilómetros. Aquí este gráfico sí que es indicativo de cuándo se produce la migración en Europa, que vemos que se produce entre julio y agosto, y luego aquí se observa que viene aproximadamente pues un mes, mes y medio más tarde, es cuando llega el pico aquí a Castellón. La proporción de adultos es también un dato que nos podemos fiar, debido a que las recuperaciones, como digo, están hechas por anilladores en estaciones de esfuerzo constante la mayor parte de las veces, y vemos que los adultos pasan antes que los jóvenes, el pico de adultos se produce antes. La siguiente especie tratada es el colirrojo tizón. Esta foto que veis aquí es un macho, ahí arriba, al rinconcito, ahí fotografiada, ahí puesta
una hembra o un joven, no se sabe, pues la pinta que tienen los jóvenes cuando llegan aquí en invierno es aquella de allí. Es una especie un poquito atípica, ya que los machos jóvenes, cuando llega la época de cría, tienen plumaje de hembra. O sea, no son capaces de mudar, no han conseguido mudar a la muda al plumaje de adulto. Y eso es una cosa que no es muy normal. Se han hecho estudios sobre el tema y parece ser que todo viene porque sencillamente es una limitación fisiológica que tienen los animales. Hacer una muda completa es un gasto energético muy importante para las aves, y posiblemente en esta especie, por las circunstancias que sea, la inmensa mayoría de los machos, hasta el 90%, tienen pinta de hembra cuando llega la época de cría, aunque eso no les evita que intenten criar y se comporten como machos, porque hay otras especies que, como el papamoscas cerrojillo, que hay machos jóvenes que tienen apariencia de hembras y que se comportan como hembras y consiguen criar. No es el caso de esta especie, pero bueno, no deja de ser una circunstancia un poquito especial de este animal. Hay dos sectores en los que cría la especie, uno es europeo y otro asiático. En Europa hay 4 subespecies. Aterrimus, que es la que cría en el centro y el sur de la península ibérica. Aquí prácticamente no se ven, yo creo que no llegan, deben de ser prácticamente todas sedentarias. Gibraltarensis, que es la que cría en Europa y el norte de la península ibérica, y luego 2 especies asiáticas. Es un animal que ocupa ambientes secos y soleados, con poca vegetación, y es un ave bastante común en Castellón. Es sobre todo común en el noroeste. No es muy abundante, pero está distribuido bastante ampliamente. Fuera de la época de cría, es posiblemente una de las aves más comunes de Castellón. Está entre las 2 o 3 más comunes, con diferencia. Tenemos 20 recuperaciones. Solo una de las recuperaciones con circunstancia conocida ha sido un control de un anillador. Tiene una cierta incidencia las circunstancias un poquito especiales o accidentales, como la captura por una rapaz, colisiones con tendidos y postes, traumatismos, en fin. Se recupera, como vemos, tanto por la costa como por el interior. En cuanto al origen de las aves, hay una ave anillada en Castellón que se recuperó 3 años después, fue en Castelfort, en la misma localidad, o sea, indicando que posiblemente pues una parte de la población pues posiblemente sea sedentaria. Y de las aves con origen conocido, 7 son de Alemania, 2 de Francia y 1 de Bélgica. La distancia media es 1.435 kilómetros y el ave de mayor edad ha sido 1,3 años, la velocidad media de vuelo 42 kilómetros día y la distancia mayor recorrida 1.650 kilómetros. Vemos que los anidamientos se producen entre mayo y octubre, que es posiblemente el área del momento de presencia, de mayor máxima presencia de la especie en Europa. La proporción de jóvenes es de 9 a 2, se han recuperado 9 jóvenes solamente por dos adultos. Eso es lo que hemos comentado antes. La siguiente especie es la otra transahariana de la muestra, es el colirrojo real. Es primo hermano, es del mismo género, Phoenicurus. Es un ave que cría en Europa continental y llega hasta Asia Central. Hay 2 especies, 2 subespecies, pero prácticamente, bueno, todas las que hay en Europa son de la subespecie Phoenicurus. En la península ibérica aparece muy fragmentado, tan solo se observa en bosques muy maduros, con sotobosque abundante. En Peñagolosa cría, se sabe que cría, y cría posiblemente también en ciertas zonas del Sport, pero es una ave muy, muy escasa en Castellón. El paso es marcadísimo, es una ave que, si sales en época adecuada, puedes ver decenas de ellas, es tremendamente abundante. Y en cuanto a la condición y circunstancia, de las 17 recuperaciones, 7 han sido cazadas y 3 controles en el paso postnupcial. De las que son anidadas en Castellón, que en este caso sí que se produce abundantes recuperaciones fuera, ya que la estación de Columbretes ha generado muchos anillamientos y recuperaciones lejanas. Aquí en este mapa vemos dónde se han recuperado las aves anidadas en Columbretes. Como vemos, es un bicho que cría muy al norte. Son aves de Dinamarca, de Alemania. Bueno, esto es la de Portugal, es un bicho que se anilló en primavera y que durante el otoño se capturó aquí en Portugal cuando bajaba otra vez hacia África. Esta es el área de cría, la zona, los polígonos que marcan.
que abarcan todas las aves que se han recuperado en época de cría. Vemos que las direcciones, las distancias medias son mucho más altas, son 2.180 kilómetros. Y vemos que puede llegar a tener velocidades de vuelo muy, muy grandes, en este caso hasta 130 kilómetros por día en el paso prenupcial. Bueno, estos gráficos, vemos ahí la época en la que se crían, se anillan en Europa y en la época en la que se recuperan, la incidencia que tiene, como comentábamos, el anillamiento en primavera. En cuanto a las edades, hay muy poquita muestra, muy poquita cosa, no hay grandes cosas que comentar. Y bien, quedan tres especies, el mirlo, el zorzal común y el zorzal alirrojo, que son los tres túrridos más grandes que tenemos aquí en invierno. Bueno, este animal es un ave que está extendida pues por toda Europa, al norte de África, y llega incluso hasta la China, y es un ave, ¿cómo se llama? Se ha introducido en Australia y Nueva Zelanda, y es una ave que casi se considera una plaga allí. Ha tenido un gran éxito. Ocupa todo tipo de hábitats, se puede ver en absolutamente cualquier sitio, desde la zona más tristemente poblada por plantas hasta los bosques más maduros. Tiene un montón de subespecies, aunque en Europa solamente está la subespecie Merula. Es interesante también la subespecie canaria, que es Cabrerae, que es súper pequeñita. Es un mirlo muy pequeño que cría allí en las Islas Canarias. La migración es de muy poquita intensidad, es muy difícil de ver, no apenas durante los conteos apenas se observan picos de paso. Y en cuanto a los controles, hay 16 recuperaciones, el 82% de las aves son aves cazadas, y las recuperaciones dentro de Castellón se recuperan en la misma localidad, o sea que las aves locales pues son sedentarias. En el mapa de las recuperaciones vemos que se recuperan tanto en la costa como en el interior. Y esta es la zona de origen de las poblaciones, vemos que es relativamente sureña, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto de las recuperaciones de las aves. Las distancias de vuelo media son de 1.280 kilómetros y las velocidades pues de 37-38 kilómetros por día. La que mayor distancia recorrió fueron 1.735 kilómetros. En cuanto a la época de anillamiento, vemos que se distribuye a lo largo de todo el año el origen de las aves, y en lo que respecta a las recuperaciones, pues de nuevo durante la época de caza, y básicamente poco más se puede decir de esto. La proporción es pues siempre más jóvenes que adultos, especialmente durante el paso postnupcial, o sea que tendrían más aves jóvenes que adultas. El zorzal común, el famoso tordo, una especie de distribución paleártica que llega hasta Asia Central, con tres subespecies, una de esas británicas, y luego filomelos, que es la subespecie nominal, que es la que cría en el resto de Europa. En la península ibérica cría sobre todo en el norte, en Castellón se ha detectado puntualmente en algunas zonas, en Peñagolosa la hemos cogido en época de cría, se oyen cantos de bichos en la zona del Sports, en el noroeste, parece que puede haber alguna población. Es interesante comentar que este bicho se ha puesto a criar como un loco en el sur de Valencia, creo que es la de la Ribera, la que está pasada la albufera. Hay decenas de parejas criando en naranjos. Es una cosa rara. Es súper común, densidades muy altas. 277 recuperaciones. Solo tres libradas con vida. Lo cual, pues bueno, ahí vemos la barrita verde, lo pequeñita que es. Y bueno, casi todas cazadas con escopeta o trampeadas, pues en Parañ, evidentemente, es lo que hay con este bicho. Esto es interesante, aquí se ven aves que se han anillado en columbretes y que después, en otoño, y que después han ido hacia el continente a pasar el invierno, ¿no? Es un poco la brújula migratoria de las aves, que llegan a una dirección y luego hacen un ajuste fino, donde llegan y han buscado tierra para encontrar el continente. Este es el mapa de recuperaciones de la especie. Vemos, está plagado de puntos, ¿no? Hay recuperaciones desde Finlandia, ahí arriba, bien bien lejos, hasta recuperaciones cercanas o relativamente cercanas de la zona de Gran Bretaña y de Suiza. La mayor distancia recorrida supera los 3.300 kilómetros por un zorzal.
Y incluso hay un ave que recorrió 264 kilómetros por día, en lo que es una velocidad enorme para un ave, para hacer 2.000 kilómetros. Aquí vemos las épocas de anillamiento en el continente, lejanas, que se concentran a la llegada de las aves y luego posteriormente durante el paso, y la recuperación en Castellón, que se concentran desde el día de la abierta de la caza hasta que termina la caza. Por edades vemos que los adultos pues llegan antes, eso sí que parece ser un dato contrastado, el volumen de aves es grande y evidentemente parece que esto pueda ser un dato fiable. Y ya por último, el zorzal alirrojo. Es un zorzal que se parece mucho al común, es un poquito más pequeño, la raya de la ceja más marcada y luego tiene la parte de abajo del ala de color rojo, bastante llamativa. Nidifica en áreas árticas y subárticas del norte de Europa y llega hasta el Pacífico. Es una ave de nidificación muy nórdica, con un par de subespecies también, una en Islandia y la otra en todo el resto de la distribución. En España no nidifica. Y en la costa es una especie que es muy rarita de ver. Yo no he visto ninguna nunca, ningún zorzal rojo en la costa. Pero en las zonas frías del interior es un bicho muy común. En la Sierra del Toro tú te vas ahora a estas fechas y puedes ver bandos de 15 o de 20 zorzales alirrojos. De las 16 recuperaciones, todas son cazadas. Ninguna de las anidadas en Castellón se ha recuperado fuera. Y básicamente las recuperaciones se han producido todas en el interior de la provincia, aunque también algunas más costeras. De las aves con origen conocido, ahí vemos los tres puntitos verdes. Uno en Noruega y las otras dos en Finlandia. La distancia media de vuelo supera los 2.670 kilómetros y la distancia máxima alcanza los 2.900 kilómetros. Es que vienen realmente de una gran distancia, ¿no? En cuanto al momento de la recuperación, aquí vemos que se anillan básicamente durante el mes de octubre y que las recuperaciones son en noviembre y diciembre. Es una que llega muy tarde. Es de las aves posiblemente que tiene una llegada más tardía aquí en nuestra zona. En cuanto a las edades, poco se puede decir. Bueno, ya por último, tres diapositivas más. Un pequeño resumen de lo que hemos estado comentando. Por un lado, esto es un mapa que muestra la línea que está en el continente. El primer punto indica el centroide de las aves con origen conocido. Evidentemente el fin es la provincia de Castellón y vemos que hay pues como dos grupos de aves, unas que son las que tienen un área de origen más centroeuropeo y otras que están más en el entorno del Báltico. Pero también es llamativo que la amplitud del rango de la migración, de la dirección de migración, es muy estrecho. Todas las aves, o prácticamente todas las aves que invernan aquí, tienen una dirección este-sureste muy marcada cuando empiezan la migración. Eso se ha venido a llamar la conectividad migratoria últimamente y tal. Indica que las poblaciones van siempre a los mismos sitios a invernar. Por ejemplo, las aves de Gran Bretaña invernan sobre todo en la cornisa cantábrica, en Portugal y en el sur de España. Mientras que las aves que, por ejemplo, crían en toda esta área de aquí de Europa tienen preferencia por la invernada en la península itálica o hacia Grecia. Estas son las velocidades de vuelo. Aquí lo he puesto porque ejemplifica un poquito el tema, sobre todo en el caso del colibrí rojo real. En azul es la velocidad de vuelo durante la primavera y en rojo la velocidad de vuelo durante el otoño. Es lo que comentábamos al principio, que la velocidad de vuelo de las aves en primavera es muy superior a la del otoño por el motivo que comentábamos antes. Y después también podemos intuir un poquito por encima que las aves que vienen de más lejos tienen una velocidad de vuelo más alta. Por ejemplo, el caso del mirlo común y el colirrojo tizón, si la bandera blanca, son aves que tenían un origen más cercano a nosotros, son las que tienen las velocidades de vuelo más lentas. Nada más, simplemente comentar que, bueno, desde el Grupo AU llevamos los proyectos de anillamiento que llevamos tienen un objetivo muy claro. Y es el tema del anillamiento para la conservación. El anillamiento es una herramienta muy potente para el estudio de las aves migrantes y nos permite saber de dónde vienen las poblaciones, tanto las migrantes como las invernantes,
y monitorizar su evolución a lo largo de los años. Y es una herramienta muy buena para proteger tanto las poblaciones como los hábitats que ocupan a lo largo del año. Esto es todo. Muchas gracias. Obrim ara un torn a veure si voleu fer alguna pregunteta. No vos amontoneu. Hi havia una. Quan has dit no de les anelles recuperades de les que són casats, això què passa? Que el propi caçador sí. Va i té la dona? Les, com tenia costum, els caçadors antigament, últimament no passa igual perquè estan en tota la legislació que esteu sent per a limitar o controlar o d'alguna manera no els agrae, no? Que no se'ls trate tan bé com se'ls tratae. Abans els caçadors quan agarren una anella l'enviaven a Madrid, perquè en les anelles fica un remit, fica Ministeri de Medi Ambient i Icona a Madrid. Això fiques tal qual escrit en un sobre de paper, fiques l'anella dins, la tires al correu i arriba al posto. I això ho feien els anelladors. Ara ja fa anys que no ho fan, evidentment. Si mires les dates, els caçadors, si mires les dates de recuperacions, veus que moltes són dels anys 60, dels 70, dels anys 80, i això, encara que se continuï caçant exactament igual o més, això no estan arribant, i aquests anellaments, o sigui, les recuperacions les estan tirant, no? Bueno, és un problema, efectivament. Sí. Sí. Hay más especies que tienen esa peculiaridad, digamos, ¿no? Como te decía, el pavamoscas cerrojillo, que es un bicho que aquí no cría, pero hay muchos en paso. Hay animales jóvenes que en primavera parecen hembras, que son mucho más pardas y parecen hembras. Pero estos bichos encima sacan una ventaja evolutiva y es que se cuelan dentro de los territorios de machos dominantes. Los machos dominantes los tratan como hembras, entonces consiguen criar y se la pegan al vecino, que es muy habitual en las aves, o sea, el tema de la, o sea, del múltiple origen paternal de las nidadas, eso es muy común en las aves y hay un montón de estrategias. Pero el caso del colirrojo tizón parece ser que no es así, porque los machos que son claritos, que son como hembras, se meten, llegan a la época de cría, pero se comportan como machos y van a pelear con el otro macho. Y llevan, normalmente no consiguen nada con eso, simplemente ser menos atractivos para las hembras, ¿no? Parece que es una restricción a nivel de muda que tienen estas aves, no sé. Pero es un bicho curioso, sí, como ese ahí. Va a ser siempre por esos dos más llamativos. Así que sí. Ah, sí. Sí, sí, es una pasada. Es un bicho africano, sí, casi. Bueno, no suelen cogerse. En las redes, dices, ¿no? Cuando, para anillarlos, ¿no? No se suelen coger, pero se cogen algunos de vez en cuando. Sí, se pueden anillar, ¿no? El tema del olor... Yo creo que yo he cogido, pues habré cogido 10 o 15 bichos de estos, no he cogido más, y no he detectado nunca esto. Esto lo hacen, parece ser que es cuando están los pollos dentro del nido, que miden en agujeros, entonces defecan cuando llega un enemigo, llega una persona o llega una comadreja o llega lo que sea, defecan, tienen unas heces que sí que son realmente, parece ser, tienen un olor muy fuerte y muy desagradable, pero los adultos o los bichos fuera de la época de cría o fuera tal no tienen ese olor. Estos animales crían en Europa hasta vienen hasta mitad de Europa, que tiene una distribución muy amplia, ¿no? Perdona. Son transsaharianos, o sea, sí que van a pasan el Sahara para criar, pero siempre hay invernantes aquí en la zona. Este año yo he mirado los datos de los últimos 10 años. De datos, es el año que más citas de abubilla hay
en invierno, en el mes de enero. Es el año que más citas he tenido de abubilla. Evidentemente los animales que se han quedado han sobrevivido porque no ha hecho frío. Muchos se quedan y lo normal es que se mueran o tengan muchos problemas para sobrevivir, y cuando llega una ola de frío, una semana, semana y media, se van a hacer la madre. Este año están aguantando muy bien, pues no está haciendo frío, las condiciones son buenas, entonces están sobreviviendo muy bien. Esto está pasando con más especies, creo que pasa la abubilla, ¿no? Sí, no son migratorias las urracas son sedentarias. Lo que ocurre es que todas las especies del mundo son dispersivas. Entonces, desde las poblaciones originales de la urraca, que no sabemos cuáles son, no sabemos si entró por el Ebro y alcanzó el sur, si vino desde el interior de la provincia y alcanzó la costa, las aves jóvenes han ido expandiéndose cada vez más, han encontrado condiciones adecuadas y al final han establecido poblaciones súper estables, que es lo que tenemos hoy en día. Hay unas poblaciones enormes de urraca, como todos sabéis, ¿no? Eso es posiblemente porque el ecosistema está hecho un asco, no es por otro motivo, o sea, está desequilibrado totalmente. Estos bichos, las urracas son muy carroñeras, comen animales atropellados, basuras. Si todo estuviera más limpio, más ordenado y el ecosistema estuviera en mejor estado, estos animales no llegarían. También, pero bueno, no es la única especie, ¿no? Hay otras muchas, como el ser humano, ¿no? Sí, hay muchísimas, sí. Pero comen sobre todo carroñas, ¿eh? Es un animal que come carroñas, es súper oportunista, un bicho muerto, come de todo, come cualquier cosa. ¿Huevos también, no? También. Come huevos, depreda nidos. De hecho, el interés que tienen esos estudios a largo término permite llegar a conclusiones importantes. Cuando apareció la urraca, y lo publicamos en ODEM, cuando apareció la urraca en el río Mijares, yo creo que la controlamos en el 1996, y los 3 o 4 primeros años nos daba la impresión, si hubiéramos acabado viendo un trabajo, que era una mina errante. Por eso nos aparecía durante el invierno, hasta que, a lo largo de, no sé si ya en el 2000, entrado ya poco del 2000, comenzó a aparecer ya en primavera. Y ahora está totalmente estable, es una ave sedentaria, ¿de acuerdo? Pero lo podemos afirmar gracias a que el trabajo está durando más de 20 y tantos años. Si no, no lo podríamos afirmar. De ahí el interés de que sea a largo plazo. Y para el resto de mortales, es importante la parte didáctica que ha presentado Miguel, porque nos va a poder sonar en los estudios que estamos haciendo, ¿vale? Porque fijaos que al inicio plantea una hipótesis. La hipótesis es estudiar la migración de las aves. Convierte ese interrogante en la hipótesis. ¿De acuerdo? Y después, el segundo punto es, ¿cómo vamos a comprobarlo? La comprobación de la hipótesis es mediante el marcaje. Que todos conocéis el marcaje porque lo habéis visto. Mediante el marcaje. Ese marcaje permite una serie de conexiones internacionales y da unos resultados. Habéis visto las gráficas y la interpretación que Miguel daba de las gráficas. ¿De acuerdo? Y ahora estamos haciendo discusión. Es decir, aquello que a mí me parecía tiene unas respuestas y estamos especulando sobre la pregunta que hace este señor sobre la urraca o sobre la que ha hecho la compañera de si también se come los huevos o si, o si, o si. ¿No? Esto es la discusión, ¿vale? Para saber exactamente cuáles son las partes de un informe, ¿vale? Por si acaso. Una pregunta que tengo, en las gráficas que la migración varía en los meses, porque ellos en algún momento tienen que saber cuándo salen o cuándo van a empezar. Puede ser de algún temporal, a lo mejor, que se haga que ya se precipite. En invierno sí que pasa que hay lo que se llaman fugas de tempero, ¿no? Que llamaba Bernis, uno de los primeros ornitólogos que hay en España. Y realmente, cuando hace, o sea, las aves tienen un reloj biológico que es el que les marca el inicio de la migración. Las transsaharianas, sobre todo. De un año a otro, si haces buenos seguimientos, se va a días la llegada de las aves y se va a días la finalización en las transsaharianas. Pero las presaharianas, en las aves que invernan aquí,
sí que son más sensibles a las condiciones locales. De hecho, las aves presaharianas, ahora que está haciendo más calor en invierno, se están quedando más al norte, no bajan tanto aquí. Hay especies que hay menos cantidad de invernantes ahora que hace 20 años, porque hace menos frío y no tienen necesidad de irse porque tienen comida. Son responden de una manera más directa a las condiciones locales. Va modificando. De hecho, las aves transsaharianas son unas aves, bueno, un grupo de especies que tienen problemas de conservación más grandes que las presaharianas, porque las condiciones que se encuentran cuando llegan a Europa puede ser que no sean las que ellos esperan, porque ellos están en África, no tienen ni idea del tiempo que va a hacer aquí cuando lleguen, evidentemente. No hay ningún contacto con la climatología europea, pero tienen un reloj biológico que les dice hay que irse. Entonces, cuando llegan aquí puede ser que haga hasta demasiado calor o que sea demasiado tarde, que los ciclos de los insectos no estén adecuados a la época de cría, porque un bicho de estos, su día a día son unos equilibrios muy delicados. O sea, para que las poblaciones consigan medrar y funcionar, los equilibrios del día a día y de la cría son tremendamente delicados y cualquier cosa que lo altere puede provocar bajadas poblacionales. De hecho, el otro día ellos vieron, como curiosidad, que en la Plaza Fadrell, cuando estábamos haciendo los censos, por la mañana, vimos que había en las acacias, habían bastantes mosquiteros comunes. Pues yo, en los 10 años que llevo siguiendo el mosquitero común, es de los poquitos años, ¿vale?, que allí encuentro algún mosquitero común. Y ese día recuerdo que contamos unos 10 mosquiteros comunes, cuando del normal, debido a las condiciones climáticas, a las bajas temperaturas en invierno, muere un mosquitero, muere un 60% de la población, o más, en condiciones normales. Este año hace mucha calor, hay mosquiteros. Entonces, ¿qué pasará hoy? Pues no sabemos. Claro, pero es como el que se llama para la cena, que era la familia del tordo, ¿no? El blanco, es que nunca... Sí, es que cogimos el arriba, ¿no? Cogimos dos gribes, para agarrar dos gribes. El forzado del Orinoco yo no lo he cogido nunca, No lo he visto, verlo sí, pero cogerlo también como animador no lo he anillado nunca. La griba de otro año, el otro día, curiosamente con ellos anillamos dos en los palos de la pena. Pues sí, la vida. Pasan cosas de los ciclos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. El dijous que ve tindrem una conferència de Clara Coscollà que ens parlarà sobre els plaguicides, nivell d'exposició en l'atmosfera.